Saliendo a tomar aire fresco. Uf. Niebla, señores, ha empezado a nevar otra vez. Creo que hemos terminado. Bueno, viene bien este airecito fresco. ¿Qué hay aquí? Uf. Vale. Pues ahora vamos a tener que volver por esta calle hasta la 10ª avenida. O sea, si no me equivoco. Están cuidado, Sergio, no nos han visto por la niebla. ¿Dónde están? A mi posición. Nuestra izquierda. 12. No os veo. ¿Cómo de grande es el agujero? Sí, no se los ve muy bien por la niebla. Está allí delante, ¿eh?, de los coches. Acabemos de una vez. No os veo. Son solo dos. Poniendo en alto, señores. Dispara al cielo para advertir. Tiren las armas. Tiren las armas. ¿Por qué no hacen no, han querido aquí, tío? Prefieren morir. Venga, atrás. No, hay una escalera, saqué. Por ahí no es. Por aquí. ¿Por dónde veníamos? Estamos en la calle 27, tenemos que llegar hasta la 10ª avenida. No sé si tendremos un buen acceso por esa zona. No veo una mierda. Espera que se ponga de noche. Esto parece en la zona de los suministros. Esto parece lluvia radioactiva. ¿Esto qué es? Derecha, oigo voces. Aquí a la izquierda hay una abertura. No sé si da acceso a algo. Es un garaje. Hay gente aquí dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, hay gente por todos los lados. No podemos dar el alto a cada uno que veamos. Vamos a ceñirnos a las misiones que nos ha asignado la central. Y si nos los encontramos de cara, evidentemente... Cuidado con ese perro que está muy nervioso, ¿eh? A ver, esto me recuerda en una misión que tuve en Jarra. ¿Tuviste en Jarra? Afirmativo. Creo que tenemos otro túnel en esta posición. No sé si sería bueno echarle un vistazo. Está cerrado. Aquí hay muchos malotes, ¿eh? A la derecha. Os estoy oyendo. Vale, veo un posible teléfono. Creo que sí, que sí, algo hay ahí. Hay un... No, es un botiquín. Ah, vale. Vamos a salir a la 10, estamos en la zona costera. Estamos ya en la 10, ¿eh? Vale. Estoy en la 10ª. Teoría es esta. La
Aquí a la derecha los tengo. Hay veo, dos. Veo, el... Tendríamos que recoger ese objeto, ¿eh? Señores, no confíes en el LMB que me pone de los nervios. Tangos, oiga, usted, tangos. Retírese. No. Nunca se ha enterado. Entrando. ¿Decís que habéis visto algo aquí? Sí, dentro. Según avanzamos a las dos. Aquí mismo está. Es un botiquín. Paseo. ¿Dónde hay un botiquín? O algo, no sé exactamente qué era. Aquí hay otro más. No, es que esta zona estuvimos antes, igual no ha recogido eso antes. ¿Te ubicas en la zona de suministros? Estado? Hace un momento, hemos dado una vuelta. ¿La zona de está los en la zona de suministros? Sí, la esta, última. Esta sí. Es la zona de suministros, señores. Joder. El extremo de la zona de suministros. Venga, vámonos. Aunque no hemos llegado hasta aquí, hasta el final de la valla, a la décima avenida. Aquí está la décima, la onceava y doceava. Comprobando situación, posición. Entonces, ya podemos, tenemos un informe a nuestra derecha y el parque. Vamos a seguir por la décima. Es la que se va a la derecha. Los Camp Hudson, ¿dónde salimos? Sí. Sí, por eso en la costa. Es que de hecho, estamos en el Limde. Tenemos una ahí al fondo. Vale. Vamos bien, vamos bien. Y luego en el parque. En Chelsea, sí. Hay algo. La entrada al parque no es por aquí, es en la esquina. O sea que tenemos que hacia seguir. La derecha, recto por la derecha. Vale, vamos a ir ligeros, señores. Vamos ligeros. Podemos entrar primero en el parque, que esta es la entrada. Uf, se despeja la nieve. Esta es la entrada principal del parque. Confirmando. Vamos a entrar en el parque. Tenemos algo que nos han indicado. No, aquí creo que sí, sí podemos hacer. Uff. Se ha vuelto. Este sitio me da siempre un mal rollo. Hay que enterrar en algún lugar a los muertos. Espero que no nos manden a nosotros ponernos a enterrar. Eso es lo que yo digo, no será esa la misión. Aquí dentro. Datos escaneados. Descargando archivos. Tengo una petición fuera de lo común, agente. ¿Qué pasa? No quiero desviar los pocos recursos que tenemos, pero si alguien se encuentra con una música llamada Heatherlaw, os agradecería que la trajerais a la base. ¿Una música? Si ha pasado lo peor, ¿música? Al menos decidme que la habéis encontrado. Ha desaparecido. Vale, es mi hermana. Última posición conocida, el campamento de los muelles. Ese que ya no existe. Lau, corto. En mi posición. Señal eco activa detectada. Un eco, señores. Hay que buscar a su hermana. Lau. Heatherlaw. Heatherlaw. Vale. Intentar localizarla. Elena Perry, Tara Coleman. Dale los palitos de pescado. Joder, me dejé en casa la radio que me regaló Faye. Se está, no, dale la... Los necesitamos. Pero si a mí no me gustan. Ni hablar, no puedes música. Ir ahí. Le prendieron fuego a la tienda de enfrente, es muy peligroso. Faye me dijo que contactara con ella a diario y créeme, no quieras ver a Faye enfadada. ¿Es esta?
Vale, tenemos a 600 metros una segunda pista de ella. No me gustan esos ecos. Está lejos, ¿eh? Vamos hacia la pista. No sé si dejarla marcada. Podríamos echar un vistazo en el campamento antes de irnos. A ver si ¿tenéis la segunda puerta? Ah, vale, listo, listo. Se formó el caos, o sea, no pudieron contener todo esto. Por la 24 vamos a la octava y llegamos a modo de ir al, ¿por aquí hay al salida? Campo base. Sí, por aquí hay salida. Sí, sí, sí. Puede que aún haya médicos. Sí, aunque sea una trampa mortal. Nos alejamos de nuestra operación, pero tenemos una operación aquí al lado. Si queréis luego vamos a por esa, ya que estamos en la de la otra. ¿Recibido? Recibido. La tenemos segunda a la izquierda, ¿vale? Vamos ligeros. A ver, concretamente, ¿qué nos pidieron? En base nos pidieron asegura la fortaleza enemiga. ¿De acuerdo? Y así tendremos Chelsea prácticamente controlado. Es muy optimista eso, pero sí. El sur lo tendremos más controlado. Tenemos la base de Houston, aquí del parque, y tendremos nuestro centro de operaciones. Hay que controlar, por algún sitio tenemos que empezar. Gasolinera. Al fondo. Al fondo veo gente haciendo algo raro, ¿eh? Tienen a los del ejército de reserva. Visto. En la gasolinera. Visto. Venga. No sé de dónde vino esa enfermedad. Colocaros prevenidos para abrir fuego. Listo. Un momento. Nada de granadas. Vale, en posición. Apuntando, empiezo por la izquierda. Prevenidos. Fuego. Vamos a esta izquierda, espérate. ¿Ese? Ese. Listo. Entrando. Hay que liberar. Alguien consuela ese señor. ¿Qué le ha parecido, caballero? Uno, en retaguardia, con granada. A la derecha. Por donde veníamos, a la derecha. ¿En la calle? Afirmo. Váyase de aquí, aproveche. Están robando a alguien. Vale, están robando a alguien. Pues intervenir. De hecho, es por donde teníamos que ir. Vale, confirmando ubicación en esta calle a la izquierda. En estas naves parecen de fábrica. Tenemos que intentar intervenir. Tiros. En una base, ya están ahí delante. Moveros. Tenemos delante una especie de central de los enemigos, ¿vale? A todas las unidades, fortaleza enemiga en la 29 oeste. Investiguen la zona. Sí, es a la vuelta a la izquierda. Tenemos dos tangos delante, ¿eh? Cuidado, que están de vigía. Varios objetivos, uno sobre un vehículo. En posición. Están disparando, ¿eh? ¿Quién dispara? ¡Que no os metáis con nosotros! ¿Dónde sale esta gente? ¡Está muerto! ¡Mierda, claro, en mi posición! ¡Retrocedo!
Hay uno más aquí. No creo que hubiéramos ganado sin ti. Así que gracias por venir. Buen trabajo. Muy buen trabajo, chicos. Recoger todo. Seleccionemos si tienen algo más en la central. Y nos volvemos a buscar a la hermana. Una caja aquí dentro. Listo. Vamos a tener que ir ligeros, ¿eh? A ver si averiguamos algo de la chica esta. 9. Por esa misma, hasta la 8. La 26. Vale. Vosotros eres estás aquí. Conocéis las calles como si hubierais vivido toda la vida. Esto es cuadriculado y yo no tengo mucha complicación. Es lo bueno que tiene Nueva York. Venga, venga, tranquilos. Nadie tranquilos. Busca problemas. No, no. No queremos problemas. No me apuntes con eso. Casi vacío. Confirmamos que la fase 1 es un éxito. Unos... Repito, la fase 1 es un éxito. Tengo a dos aquí. Visto. ¿Qué están haciendo? Están robando un cadáver. ¿Qué hacen ustedes alto. Ahí? ¡Alto! ¡Levanten las armas! Dentro. Callejón aquí, que no me gusta mucho. ¿Vamos por el callejón? Jefe, confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito. Vale. ¿Para? Ha sido ya. ¿Aquí habéis visto una caja? ¿Dónde? Tengo un teléfono delante. Aquí delante. Botiquín. Vale, nada. Ni me molesto. Teléfono, señores. Ok. Ya me he enterado. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Solo que muy cansado. Han cerrado todas las salidas. Estamos todos en cuarentena. Yo estoy metido en una burbuja de plástico mientras hablamos. No es coña. ¡Por Dios, qué locura! ¿Y tú qué? ¿Qué tal te las apañas? Es mi primer descanso en 6 horas. Ey, y solo he desayunado una chocolatina. Un montón de ellos. Pero no me puedo quejar. Lo siento, no sabía que era vuestro. Por favor, hay un hombre ahí, no podemos tirar más nada. Y dejad que me vaya. Fuego, lo están amenazando. Se ha ido uno para la izquierda. Se ha ido. Se escapa el rey. Cuidado. Por detrás. Por detrás. Arriba, arriba, arriba. Izquierda arriba. No, está sacando desde arriba. Mierda, mierda, necesito ayuda. Voy. Vale. ¿Listo? Mierda. Salen de todos lados. Es que han salido por encima y por la izquierda. Estos se conocen muy bien todos los recondijas. Pues hay que así, recoger todo y seguimos. A ver dónde estamos. Pero vamos, seguimos. Están robando la tienda. ¿Cómo? Yo creo que han robado o están robando la tienda. ¿Queréis intervenir? Hay varios, ¿no? 4 o 5. Están dentro, ¿eh? Pues sí, que están robando por ellos. Que yo veo que están con un cuerpo. Cuidado, delante del vehículo hay un
Tango. Y pensarán que pueden con nosotros. ¡No! Revisando tienda, parece limpia. Esta tienda hemos estado hace un momento, ¿no? Se parecen tanto. Sí, parece que sí. Sí, hemos estado hace un momento. Sí, es la farmacia. No, la verdad es que no tiene mucho que robar. Despejado. Volvemos. Vale, y vamos por la calle. Venga. Novena avenida, entrando en Pennsylvania Plaza. Movimiento delante hacia la derecha. Esto. Uf, mucho movimiento. Agente, necesitamos que recuperes unos suministros. Juntos podemos. Pero no sabes cuánto me alegro de que seas tú y no yo quien se juega el tipo. Recuerda, eres especial porque casi nadie sobrevive mucho tiempo cuando se enfrenta a un enemigo tan numeroso y bien armado. Te envío las coordenadas. Caja. ¿Quién me está disparando? ¡Mierda! No, he caído. ¿Dónde? He caído, estoy arriba, en el tejado. Uno a la derecha, muy gordo, parece el líder de ellos. ¿Alguien puede subir? Subiendo. Tienes que bajar rápido, intentaba bajar pero no me dejaba esto. Abajo. ¿No baja? Cuidado. Ahora, coño. Cuidado por ahí. ¿Cómo está ahí? Lo tenemos aquí atrás, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí detrás, con... Está en la parte trasera. No lo veo. ¿Quitaros en medio? ¿Estáis en medio? Aviso, coño. Un agente del equipo requiere atención médica inmediata. ¿Dónde se ha caído? Sí, cómo he ido a parar ahí en medio, tío. Terminado. Ah, bueno, vale. Buah. Quieto. Wino, ¿está en pie? Vale, estoy. Listo. Wino. Vale, gracias. ¿Y había otro más? Está batido, ¿no? Vale. Gracias. Estaba detrás de nosotros este. Es que a mí es el que me ha dado. Se ha puesto a la derecha. Creo que ha saltado por la valla. Aquí. Por cierto, venir aquí, que es donde se ha metido. Aquí hay un teléfono. En esta posición. ¿Ves? Señores. 911, ¿cuál es su emergencia? Es broma, soy Jen. Ahora no puedo hablar, pero deja tu mensaje y te llamaré en cuanto pueda. Paz. Hola, Jen. Soy tu marido. ¿Me recuerdas? He pensado en todo lo que ha pasado últimamente y me he dado... Uy, se me ha cortado. Señores, derecha. Aquí tengo hostiles. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué os pasa aquí, tíos? ¿Dónde estaba el teléfono? No sé qué hacemos escuchando las conversaciones ajenas, señores. Con ser pistas. La intimidad ya no existe. ¿Vamos? Eso ya no existía desde Facebook. ¿Abuelo? ¿Qué es esto? Os sigo. Dice que hay una banda por aquí, ¿eh? El de aquí arriba, sí. El tío de arriba. Hay una banda aquí a la izquierda, señores. Posición de suministros. Compruebo armas. Comprobar todo. Lo veo despejado, sin munición, ¿eh? Al fondo puede que haya.
Al otro lado. Entrando en la zona. Arriba hay como una especie de patio. Entrando. Defiende los suministros. Qué mal pinta esto. Aquí hay más suministros en este patio. Aquí está la marca P. Peligro. PS. Hostiles acercándose. Mira, vienen mira. Por el fondo. Advertencia. Disparan a los suministros. No los veo. No tienen que disparar a los suministros. ¿Los veis? Los veo. Por detrás de los. ¡Hostia, me dan espalazos! Tratar de subir aquí arriba. Vale. Vale. Uf, está batido esa patrulla. No veo ninguno. Pues somos la caña. No, esto no está, cuidado. Peligro. Vienen hostiles más. Acercándose. Subir arriba, que estaréis más protegidos. ¿Dónde estás? Vienen, vale. En el mismo sitio. Cúbreme, Wino. Advertencia. Disparan a los suministros. ¿Queda alguno? Sí. No lo veo. Está debajo mío. Eso, bueno. Mantener. Tengo que recoger bola. Peligro. Hostiles acercándose. Sí, a los otros en los suministros de la derecha, creo. En los que no vemos, creo. Sí. Mierda. Vamos. Advertencia. Disparan a los suministros. A cobertura, güey. Que se ha acabado ya. No se ha acabado. Necesito munición. ¿Vienen más? ¿Por dónde? He oído voces. Por detrás, por donde venía, por donde vuelo. Peligro. Hostiles acercándose. ¿Puede ser abuelo? Los veo. ¿Dónde? No. Afirmativo. Ladiñadas en esta misión, pero yo no participé. Más que nada porque no llevaba sueldo encima. Pero en parte, también porque creo en ti. Bien hecho. No lo veo. Te trata la caseta. Va por ustedes. Los bloqueo. Lo tengo, pero. Abatido. Buenas, chicos. Con la pistola ya, pues no tengo nada. Recogiendo munición. Ya, llevo la mochila a tope, tío. Yo también. En el otro lado había munición. Despieza. Bueno. Me quedan dos sitios en la mochila. Me queda un sitio en la mochila. Estamos en la central. Entro y dejo todo el equipo.
Vamos. Yo me encontré un RPK, lo voy a probar, a ver qué tal. ¿Un? Un RPK. ¿Es un subfusil? Sí, un poquito menos más de balas, como la AK. ¿Por qué me amenazas? No tenemos problemas, ¿verdad? Yo diría un fusil ametralladora. De fusil. ¿Cuál es el nivel máximo? Pues no me acuerdo. 50, creo. No, no, yo creo que vimos Pelote y yo nivel 100 y pico, ¿verdad, Pelote? ¿Te acuerdas? Era 30. Pero en la zona oscura, ver, ¿verdad? Alerta. Señores. Es otro nivel en esta alerta. Zona. Visto, visto. Apoyo. Al fondo. Vario. El más fuerte manda. Están alertados, bueno, cuidado. Coño, anda que avisáis, ladrones. Hay más al fondo. Muerto el último que intentaba escapar. Hay dos más. Hay más, más. Llamando a las unidades de Penn Plaza. Informan de rehenes civiles en el Rose de la 26 Oeste. Avancen con cuidado. Rehenes civiles, adelante. Tengo una cosa para ti. Mierda. Cárgate de uno en uno. ¡Tarea! Rehenes aquí, en el row. Sí. Entrando. Bolsa. Abuelo, busca los rehenes, cuidado. Ah, no, esto es llave del rehén. Vale. Los rehenes están aquí en la otra habitación. Abre la puerta, abre la puerta. Salgan. Corriendo. ¿Cuántos son? Parece que uno, dos. Cuenta. Uno, dos. Le has dado la vuelta a la situación, agente. Gracias. Una carabina. Vamos. Les dará miedo a coger las armas. Eso ha sido intenso. Gracias. Un escarache, Vale, listo. Saliendo. Pero es aquí donde teníamos que venir. Tiene que estar muy cerca nuestra posición. A ver, comprobando. La otra secundaria hemos no. Hemos pasado, es en el pasillo, en la zona interior, pero no sé cómo se accede. Hay un pasillo por aquí. Eres mi ángel de la guarda. Pues no sé, es aquí, ¿no? Al fondo, al fondo. Al fondo. Hay cuatro. Las lecturas informan de un eco cerca. Cuidado con civiles cerca, a la izquierda. Algún acceso o por una. Aquí está. Señal eco activa detectada. Aquí, 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 señores. ¿Dónde? Yo tengo ya la entrada, Sí, pues aquí me sale datos de vigilancia analizando. Esto es una eco. ¿Y eso no te da la misión? No, ¿no?
puede ser. Sí, ¿qué es esto? Ah, Heather Lowe, sí. Vamos, vamos. Entró en este edificio. Sí. No tenemos más datos. Saliendo. Disparo al fondo. Tú tenías una puerta, ¿no? Pero te que da ese edificio. Sí, tengo una puerta que no sé dónde da. No sé dónde da. Tiroteo al fondo. Sí, sí, pero vamos a dar apoyo al tiroteo. Esos que están los agentes. Las lecturas informan de un eco cerca. O esos son los cerca. ¿Quién me dispara? ¿Detrás? ¡Por esto! ¡Os arrepentiréis! Abierto. Visto. Tenemos que seguir. Acaban de matar a un civil. Cerco. Se han matado un civil aquí mismo, tío. A este pobre hombre. Cabrón, El eco está... No lo he visto, madre mía. Que me lo dejo marcado. Aquí hay un callejón aquí a la derecha. Tiene que haber un callejón. Ahí aquí justo. Vale, pues sí, sí, sí. Ah, mira, hay una entrada, creo. Cuidado, no nos han visto, solo son dos, creo. Uf, me he asustado. No les importa. Salto de cobertura. Carajo. ¿Tenéis ganas de morir o algo así? ¿Dónde está el otro? ¿Se ha metido? Sí. Aquí está el eco. Hay unas escaleras arriba. Aquí está la... Activar eco. ¿Por qué tenemos que montar guardia nosotros con este frío? Mira, mira. Son unos bandidos. Joder, me congelo. Callaos y vigilad el callejón. Está en busca de captura este. Subiendo. Pues nos hemos cargado alguno de estos, ¿eh? Hay uno arriba. Subiendo. Aquí es donde se metió la hermana. Sí, es el mismo edificio. Lo tengo, estoy entrando. Pero es que este ha entrado por otro lado, ¿eh? Ha entrado por la ventana, el bandido. Faye, Faye, soy Heather. Gracias. Arriba. Me tenías preocupadísima. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Arriba, arriba. Es que me dejé la radio en el apartamento, pero estoy bien, aunque le he tenido que romper la guitarra a un tipo en la cabeza. Está conmigo. ¿Qué has hecho, qué? Vaya, mira, da igual. Escucha, Heather, voy a enviar a alguien para que te pongas algo. Quédate donde estás y no te muevas. ¿Pero dónde está? Espérate. Arriba. Subí. Agente, esto significa mucho para mí, muchísimo. Enviaré una patrulla de la JTF para traerla, pero que sepas que te debo una. Y gorda. No, no sé cómo darte las gracias. Estaremos en contacto. Lau, corto. No me he enterado mucho, ¿eh? Veo aquí algo roto. Él le ha partido la guitarra en la cabeza. ¡Ah, la! Vale. Este es cuidado, ¿eh? Está. Uno de los bandidos le ha roto la guitarra. Venga, cuidado, no te acerques mucho, Wino, ¿eh? Necesita ayuda, señorita. Ella empezó a hablar antes de que subiésemos nosotros por radio. Necesita ayuda, señorita. ¿Pero quién? ¿La hermana? Ella. Que no. Esta es la hermana. Y ha hablado con... ¿Y le vamos a dejar aquí ahora? No, no, me ha pedido que me quede con ella protegiéndola. Pues yo te acompaño, mira, aquí hay comida y todo. Es más, falta comida, Wino. Voy a traer un poco. No te iba a pedir que bajaras a por unas bebidas. Ah, vale. Pues vamos los dos porque está muy pesado. Venga, vamos, déjala. Venga.
Estás despedido al menos. Van a enviar a alguien a por ella. Nosotros tenemos trabajo, agentes. Hay que salir. Pero por el mismo sitio que hemos entrado. Mierda, 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 mierda. ¿Qué pasa? Ya se ha metido el dios, Mierda, tengo que entrar por la ventana. ¿Pero quién está luchando? Hostia, me están disparando. Sí, me están fuera de la calle. Dios, vuelve. Me han dado, estoy fuera. Agente del equipo caído, necesita ayuda. Dios, ¿dónde estabais? Atrapados, no los veo. Está cubierto. Esta es la nuestra. ¿Dónde estás, Luis? Joder, en esta calle, en el otro lado. Yo creo que estoy en el otro lado. Vale, aguanta. ¿Dónde has salido? Vale, por este lado. No puedo. Hostia, aquí también hay un montón de... Dios. Ponte a cubierto, Wino. ¡Hostia! ¿Dónde están? Este sector, necesitamos apoyo rápido. Hostia, que están aquí. Vente. ¡No, vamos! Detrás, la cobertura. No lo veo. Caigo. Caído. ¿Dónde estáis? Limpio abajo. Por las mismas ventanas sales hacia el otro sector donde estamos en la torre. Hemos caído los dos. Un agente de The Division ha caído. ¿Dónde? Por dónde. Estáis en la otra parte. En el primer eco, chicos. Yo he salido por la ventana, tío. Me revienta. Ayuda, nos están rematando. Estamos en camino. No llegáis. Ayuda. Van hacia vosotros. No sé, se recopió aún. Nada, muerto. ¿Dónde reaparecemos? Con perote, yo creo. Y no damos de nada, le damos con ellos. Pero a mí me da base de operaciones. Me han tumbado. Vienen por detrás, abuelo. No lo veo. Es que están detrás. Ahora. Y delante. ¿Has caído tú también? Sí. Buah, muertos. Nos quedamos fracasados, señores. Pillar. ¿Quién salta por la ventana? Es que no hemos dividido. Uno no hemos ido para un lado y otro para otro. Yo a Perote le he visto en un fregado que le he disparado, pero ya lo controlamos eso. Wino se fue hacia el otro lado y claro, se ha encontrado con toda una... Me están robando mis cosas. Hostia. ¿Dónde estás? Recogen en base. Base de operaciones. Vamos. Joder, cago en la puta. Hostia, un error y nos han abatido estos. Pensé que habéis salido por la ventana, tío. Es que hemos salido por la ventana, pero por la otra. El otro lado. Me reabastezco y el resto. Ahí bien. ¿Qué necesitas? La ONU es del LMB desde hace tiempo. Agente, el hecho de que no te hayan herido de gravedad ni te haya devorado un perro salvaje dice mucho acerca de tu competencia. Y quizá también de los caprichos del destino. En fin, buen trabajo igualmente. Lo siento, ahora no es el mejor momento. Eso es lo que yo llamo una mejora, agente. Ya tengo. Deberías cobrar más por médicos, esto. Voy a usar algo. ¿Ya la tienes? Yo he mejorado la medicina. Y además, de paso, ya que estamos aquí... ¿Buscas algo en particular? Sí. Ahora. Al fondo. Vale, la misión en sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Los están matando a todo el que ven! ¡Mierda! Asegura la fortaleza enemiga, ¿vale? Eso. Tiene que estar. ¿Estáis viendo a alguien? No,
las ratas que me ha pasado por encima. Joder, con las ratas vais a alertar a todos los enemigos, tío. ¿Tuvimos tiros otra vez? Central a patrulla. Uno de los exploradores ha encontrado una base en los almacenes de la 33 Oeste. Aquí necesita tenemos ayuda. A la derecha. Lo sé que están aquí. ¿Quieres que me maten? Están por todas partes, tío. Listo para abrir fuego. No hay nadie. Venga, listo. Ya verás. ¿Eso era todo? Cuidado. Los malotes. Tirador, un francotirador que me está muriendo. Saco el arma, el tirador. Tengo que cambiar el arma yo también. Tiro. Vale, fuera. Hombre, buena. Hay alguien más, Escucho a alguien más. Una blaster mata. Otro francotirador. Ahí. Eliminado. Joder, con el arma este, tío. Pues ya está. Tengo un dron arriba. ¿Lo veis? Cuidado, salen más al fondo. ¡Hostia! ¡No! La TF me la trae al país. Enfocarse con el de adentro. Cuidado. Gracias por todo, The Division. Os debemos otra. Muerto. A la izquierda. Un poco flipa con esta arma. Me gusta su chaqueta de este, me la pillo. Decídete por una bolsa. Tengo un... A ver. Es municionado, reequipado y lista. Bolsa. Bolsa. Ajá. Macuto. Dron. Sí, el dron está arriba. ¿Dónde está? Arriba. Aquí arriba. Paracaídas. Si no lo ves, es que ya lo habrás pillado. Sí, no, sí lo veo. ¿Qué te voy a hacer? Dispararle, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. ¿Habéis disparado? Sí. Sí, cada uno tiene que hacerlo. Porque ayer éramos simples ciudadanos. Pero hoy somos The Division.